Bienvenidos, otro año en que el campeonato de Evita empieza a jugarse. Precisamente estamos cubriendo las instancias de la primera fecha de este torneo, que sin lugar a dudas convoca cada vez más cantidad de participantes. Este programa usted lo puede volver a ver en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. Estamos para comenzar el programa con Omar González, el delegado general de FIMET, que hoy es el que recibe a San Blas en su cancha aquí en la zona de Villa España, entre Villa España y Randa. Omar, gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a usted por venir. A empezar con un balance del año pasado. ¿Cómo fue el año pasado? Mira, el año pasado fue positivo. Terminamos arriba en los últimos escalones. Hoy el club... hay modificaciones, yo soy nuevo, yo hace 2 meses que asumí como delegado general y hay un desafío importante, tratar de que los chicos entiendan lo que es el fútbol, ¿no? Que a través de la pelota hay obligaciones, responsabilidades, trabajar en equipo, en compañerismo, valores, no perder nunca los valores, la ética, la educación entre los compañeros. Y bueno, estamos trabajando con ese fin, de que ellos puedan educarlos, guiarlos para que el día de mañana sean grandes personas y grandes jugadores, porque acá en Berazategui por suerte siempre hubo una salieron chicos y se fueron a jugar en diferentes lugares del fútbol argentino. Decime, ¿vos fuiste jugador de los torneos Evita? Yo fui jugador, sí, yo participé cuando era chico, participé jugando para Villa España, terminé jugando para Villa España, después me fui a jugar en Arsenal. Jugué en Argentino de Quilmes, jugué en Paraguay, jugué en Bolivia, o sea, seguí mi carrera como jugador. Lamentablemente por una cuestión que me jodí la rodilla, dejé de jugar, pero bueno, conozco bien el tema. Y decime una cosa, ¿y cuál es la diferencia entre aquel torneo Evita y este? ¿Se competía más antes o se compite más ahora? No, mira, yo en ese aspecto creo que me parece que ahora hay más competición. ¿Por qué? Porque los clubes tienen más chicos federados. Hoy el fútbol fue evolucionando y ya un chico de 5, 6, 7 años están jugando en clubes. Entonces eso hace que los clubes sean más competitivos. Y se ven categorías con jugadores que con muy buena calidad y eso hace a que los clubes se tengan que ir actualizando con los chicos. O sea, para tratar de estar arriba. O si no se complica un poco porque ya te digo, o sea, hoy un chico de 6, 7 años ya está jugando en clubes. Y decime, ¿qué te dicen los chicos? ¿Estaban deseando? Porque se retrasó un poco el comienzo del torneo. ¿Qué te dicen los pibes? Sí, no, los chicos quieren jugar, los chicos vienen con entusiasmo los entrenamientos para que el domingo poder jugar. Sí, por suerte tuvimos jornada de entrenamiento, bueno, jornada que armó el Evita, 2 jornadas, y nosotros también hicimos jornada de amistosa, entonces con eso tratamos de ver con qué chicos contamos este año. Pero las expectativas son buenas, los chicos están enchufadísimos, tratando a ver si podemos volver a hacer un nuevo papel, y la idea es pasar de categoría, pasar a la B. Y creo que este año hay muchas perspectivas buenas y ya te digo, hay un grupo de chicos y de padres que se están sumando, que están colaborando con el club. Hay la gente de FIME, el presidente Juan, hay mucha gente, Natalie, el que era su delegado Pedro, también se están acercando. Y bueno, entre todo tratar de que el objetivo sea que crezca el club. Ese es el objetivo principal, que crezca el club y que los chicos entiendan que el objetivo de esto no solamente enseñarnos el fútbol, que a través de esto hay una responsabilidad social, que no se pierdan los valores, sobre todas las cosas, que no se pierdan los valores, que se trabaje en equipo, que se trabaje en compañerismo. ¿Y qué es eso? Que un equipo no es solamente que rode la pelota, sino que entender que se trabaja en equipo. Bien. Que todos son importantes. Ahora, hay un detalle que también es importante, porque cuando juegan los más grandes es difícil que los padres vengan, pero ¿vienen los padres a ver a los chicos jugar? ¿Participar, a colaborar? Mira, ese creo que es un déficit, pero global. Yo noto que hay diferentes clubes que padecen por ese tema que vos decís. Yo particularmente le estoy buscando la vuelta para realmente encontrar un punto para que los padres entiendan que lo más importante para los chicos son ellos.
Son ellos. A mí me pasó como de chico, y cuando me preguntaban de por qué llegué a donde había llegado, la única pregunta decía porque mi papá me acompañó en todos lados. O sea, donde yo iba a jugar, él estaba. Y yo cada vez que miraba para el costado, trataba de mirar siempre a mi papá. Entonces uno vivió de esa manera y trata de transmitírselo a los chicos y transmitírselo a los padres, que entiendan que lo más importante para un chico es que el padre lo acompañe. Muy bien. Omar, te agradecemos mucho y por supuesto nos vamos a seguir viendo a lo largo de este torneo de Vita. Señores, vamos a hacer una pausa y seguimos enseguida. No, una pausa. Vamos a la siguiente nota, a ver con quién vamos a charlar. Muy bien, continuamos en Yo Elijo Deporte. Estamos con Andrés Arroyo, el delegado de la categoría 2000 de San Blas, y están los chicos también. Pero vamos a empezar con Andrés. Andrés, sos muy joven, ¿fuiste jugador de Levita vos también? Sí, jugué para San Blas, estoy ahí del barrio. Y bueno, me pasó que me dijeron que le faltaba de tal a los chicos y tenía un tiempito ahí para hacer eso. Y le pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros, no teníamos delegado, no venían todos, sí. Perdíamos, ¿viste? Entonces agarré porque me gusta y empecé a fichar chicos y empezamos. Vamos a ver cómo nos va este año, que es el último año. Ojalá que podamos pelear finales. Bien. ¿Y cuál era la expectativa antes de comenzar el torneo? Porque los chicos seguro te deben decir, sí, podemos ganar, vamos a pasarle por encima todo, o va a ser difícil. Sí, está jodido, más que faltan el entrenamiento, ¿viste? Por ejemplo, ahora me faltaron un montón, arquero, delantero. Sí, ¿y cómo lo reemplazás? Y no, completamos y vamos a ver, cada uno va a tener que jugar. Canchita chica, conocen, juegan de chiquito, cancha de 7, así que se van a tener que arreglar entre ellos. Sí. Compañeros, jugar a los toques. Y divertirse. ¿Y te acompañan los padres, por ejemplo, en esto? Sí, dentro de todo, sí, para hacer rifa, para comprar camisetas para que se retiren. Yo compré una, pero no son del club, pues no tenían nada, juegan camisetas de chicos por acá. Sí. Y entonces vamos a ver si ahora podemos hacer una rifa para que tengan con el logo del club, que diga San Blatter, los nombres, buzo, algo para que puedan tener. Muy bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Franco. ¿Franco cuánto? Albarracín. Bueno, ¿y en qué puesto jugás? De 4, defensor. De 4. ¿Y sos un defensor duro o sos un defensor hábil? Hábil. Hábil, o sea, no le vas a pegar a los demás. Sí, a veces. ¿Ah, sí? ¿Haces goles también? Sí. Bueno, ¿y a qué escuela vas? A la media 4. A la media 4, o sea que no solo jugás al fútbol, sino que estudiás también. Sí. Bueno, muy bien. ¿Te querés mandar saludos a alguien? No. ¿A la novia tampoco? No. Vení. ¿Cómo es tu nombre? Lucián Guerra. ¿En qué puesto jugás, Lucián? El medio. ¿En el medio? ¿Y eso qué significa? ¿Sos el armador? Sí. Bien. Y vos también la pregunta, ¿sos duro o hábil? A romper. ¿A romper? Sí. Muy bien. ¿Y haces goles también? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Y vas a la escuela? Sí. ¿A cuál? Número 20. Bueno, ¿y qué expectativas tenés para este año? Y que vamos a ganar el campeonato. ¿Que van a ganar el campeonato? Muy sí. Bien, muy bien. ¿Vos, cómo es tu nombre? Luciano Suárez. Luciano. ¿En qué puesto jugás, Luciano? En 3. De 3. Ese es un puesto difícil porque... ¿Eh? Y sí, también. El único que mete. ¿Y sos duro o sos hábil? No, duro. Duro. A romper. Bueno. Escuchame una cosa. ¿Y con quién te gustaría jugar si tuvieras que jugar en un equipo grande? No sé. ¿No sabes? No, con Messi no, dejémoslo no, a Messi. No, pensemos acá en Argentina. ¿Con quién te gustaría jugar? ¿Y... ¿O en qué equipo te gustaría jugar? En Boca. En Boca, muy bien. Sos hincha de Boca, seguro. Sí. ¿No te gustaría jugar en River si te llama? No. Bien, ¿cómo te llamas? Antonio Medina. Antonio, ¿en qué puesto jugás, Antonio? Medio o arriba. Medio o arriba, o sea que vos sos el goleador. Sí. ¿Hacés goles? Sí. Allá se ríen los muchachos, pero bueno. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿A la escuela vas? A nuestra señora, Ronela. Ah, muy bien. ¿Y tenés novia? No, todavía no. Nada. Sos muy chico. Decime, ¿en qué club te gustaría jugar a vos? En Boca. ¿En Boca también? Muy bien. Le pregunto a todos, si los ficha, los llama por ejemplo de San Lorenzo y lo van a fichar, ¿no quieres jugar ahí? Yo sí. Sí, ya cualquier equipo ¿sí? Me gustaría jugar, debutar en Boca. Bueno, a mí también. A vos también. Boca. Bueno, a ver con la gorra, ¿cómo es tu nombre? Lautaro. Lautaro, ¿vos en qué puesto jugás? De 2. De 2. ¿Y vos sos el compañero de allá de...? No, ¿no? Yo soy 2001. ¿Vos sos 2001? Sí. Acá se metió. ¿Y a qué otra cosa haces además de jugar al fútbol? Estudio. ¿Dónde estudias? Acá en la 43. En la 43. Enfrente. ¿Te querés mandar saludos a alguien? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama? Sara. Sara, muy bien. Vos, Adila, vení, ¿cómo te llamas? Alexi. ¿En qué puesto jugás, Alexi? De arquero. Ah, vos sos el arquero menos vencido de este equipo, me decían. ¿Es así?
¿sí? ¿Porque tenés una buena defensa o porque vos sos un tipo que ataja bien? No. ¿No qué? La defensa. Ah, la defensa, muy buen compañero. Decime, y si tuvieras que jugar en algún equipo grande, ¿en cuál te gustaría jugar? No sé. ¿No sos hincha de Boca, vos? No, yo soy de River. De River, bueno. ¿No te gustaría jugar en River? Sí. ¿Vas a hacer algún trámite para ir a jugar a algún equipo cuando salgas de acá? Capaz. Capaz. ¿Estudiás? Sí. ¿Dónde? Allá en la escuela, a la 45. Intendente, un saludo para la gente de los campeonatos Evita, que comenzó el domingo pasado, y la gente decía, esto lo podemos hacer porque Juan Patricio es un pibe joven y nos apuntala y nos acompaña. Yo jugué campeonato Evita. Por eso, me lo decían varios. Jugué para las Naranjitas y jugué para la Loma. Ajá. Después, todo el resto de mi infancia jugué para Hugo Mateos, que no jugaba esa liga, pero tengo un gran afecto por el campeonato Evita, por los delegados, que son los que se rompen el alma todos los fines de semana yendo a buscar a los pibes, levantándolos a la mañana, haciendo de padres muchísimas veces, pero no, lo han sostenido en los peores momentos. Así que un beso gigante a todos los delegados, a los delegados generales, a toda la gente de la Subsecretaría de Deportes, que también vino sosteniendo esto tantos años, y sobre todo a los pibes, ¿no? Que sepan que hay que jugar, que hay que divertirse, que hay que practicar deportes, y que eso es verdaderamente luchar contra el flagelo y contra la inseguridad, ¿no? Cada uno de esos chicos adentro de una cancha de fútbol, con compañeros, practicando un deporte, es una vida que nosotros salvamos. Muy bien, continuamos, señor Hijo Deportes. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comodidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad, abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Y ahora una novedad importante: muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja: si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535.
¿Participaste en algún evento importante en Berazategui? La municipalidad te regala tu foto impresa. Presentando tu cédula de identidad ciudadana, pedí tu foto en el Palacio Municipal, segundo piso, sector B, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de 16 a 18 horas. También podés descargar tu foto desde Flickr. ¿Dónde estás? También estamos. Municipalidad de Berazategui. Estamos con el concejal Lucas Palmadesa, aquí en la cancha de FIMED, pero no estamos como si fuera una sesión de Consejo Deliberante, porque él es directivo de FIMED, un hombre que ha crecido junto con la institución a lo largo de los años y, por supuesto, a pesar de su juventud, nos puede dar un panorama de la evolución de esta institución, ¿no? Sí, buen día. Bien, mirá, el club FIMED se formó, te digo, un panorama de la mesa de trabajo. Villa España, bueno, mi viejo presidente, mi vieja, un grupo de vecinos, hoy los ve, están acá. Y bueno, en este caso yo estoy porque juega mi sobrino, ¿no? Lo vengo a ver. Pero yo lo veo cada vez, yo paso casi siempre por acá para ir para casa, sí. Y veo cómo va creciendo en la verdad, instalaciones. Sí. Había quedado un poco relegado, un poco atrás del club. Uh-huh. Ahora con esta comisión, está hace algunos años, Juan Ávila es el presidente. Sí. Está creciendo otra vez, volviendo, yo aunque le puedo dar una mano, le ayudo. Siempre, ¿no? Siempre, no sé, mandarle a cortar el pasto, no sé, mandarle jornadas de DNI, siempre le traigo cosas, sí. Siempre estoy colaborando. Yo soy revisor de cuentas, pero estoy mucho tiempo en la sociedad de fomento, yo, pero quien lo puede ayudar, saben que cuenta conmigo. Pero además, hoy domingo estoy ayudando en lo que puedo, en los días de semana tengo la sociedad de fomento, pero bueno, siempre eso, saben que cuenta conmigo. Trabajo en la sociedad de fomento y sí. Además el trabajo de concejales, claro, sí, como ustedes se lo toman en serio, porque si dijeran, bueno, voy. Y lanzamos por inaugurar la sociedad de fomento. Ajá. Así que estamos justo hoy domingo, vengo de ahí, estamos trabajando. ¿Cuándo inauguran? Y los primeros días de mayo la vamos a inaugurar. Va a venir el intendente. Bueno, espero que nos avisen, así podemos. Quédate tranquilo, que te vamos a avisar. Y bueno, este club, la verdad que está creciendo mucho. Van a hacer otro. Está trabajando también la cooperativa. Van a hacer otro saloncito. Y bueno, la verdad que tienen muchos chicos más. Este año se ficharon muchos chicos más. ¿Y qué pensás de los campeonatos de Vita? Lo mejor que pueda haber, que no se termine, que contienen los chicos. Yo lo veo, porque en la semana, cuando lo traigo a mi sobrino, lo veo, todos los chicos que vienen a practicar y los chicos que no practican y vienen a hacer otras actividades, como vole, viene a hacer fútbol, papi fútbol, lo hace hacer el presidente, Juan Ávila ahí, sí. Y los contiene, sirve un montón, los chicos están acá adentro, por lo menos están en otro lado, en la esquina, prefiere que estén acá adentro. Correcto. Contenidos. Es un poco lo que decía el intendente, claro, Juan Patricio, claro. Mucho el otro día. A mí no me interesa que los chicos estén a las 12, no me preocupa que estén a las 12 de la noche. Y acá está todo el día porque abierto. Porque ahí sé dónde están y están contenidos. Acá está todo el día abierto. Encima el presidente vive justo enfrente del club. Uh-huh. Las puertas las tiene abiertas hasta altas horas de la noche. Te digo, la cancha pone que está alquilada, pero los chicos están jugando, yo pues lo veo. Lo hace jugar en la canchita auxiliar. Al costado, ¿verdad? Acá. Uh-huh. Y lo tiene acá, lo tiene acá adentro. Bien, Lucas, te agradezco mucho. Muy no, amable, por favor. Y por supuesto, espero que gane el Club de Tus Amores. ¿No? FIME, sí. No, no, además de FIME, el otro Club de Tus Amores. ¿Boca? Por eso. Gracias. Bueno, gracias. Continuamos en Llorijo Deportes. Recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. Estamos con Margarita Inés Acosta, la delegada general de Club San Blas, y lo decíamos el año pasado, ¿no? Las mujeres ocupan cada vez más lugar dentro del fútbol, de los torneos Evita, porque en realidad son ellas las que impulsan a los chicos, las que los controlan, las que los apoyan y las que cuentan muchas veces con tiempo y orden como para llevar adelante las actividades. Margarita, ¿qué responsabilidad es ser la delegada general? Porque tiene todas las categorías bajo su mando, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es cuando uno le gusta, creo, algo, creo que tiene que impulsarse a seguir y a seguir. A mí me encanta esto, me encanta. Yo le seguí a mi esposo y bueno, está mi hija y estoy yo y bueno, yo soy nueva en esto. Ajá. Pero bueno, a mí me encanta esto, el fútbol. ¿Y su hija también está como delegada, no? Sí, está delegada, Silva Jessica. ¿Está toda la familia? Está toda la familia y tratamos de que seamos un grupo bueno, ¿me entiende? Para los chicos también y para que también los chicos estén más concentrados en el fútbol, que es lo que es el deporte, lo más bueno que hay, lo más sano. ¿Y qué expectativas tienen los chicos de San Blas para este torneo?
Y mire, me decían, vamos a ganar el campeonato. Y bueno, el año pasado fue un 2006, salió subcampeón, el primer año salió campeón, y así que bueno, lo importante es participar y jugar. Creo que el fútbol se gana y se pierde. O sea, el balance que usted me está haciendo del año pasado es que, el año pasado, que fue bueno. El año pasado fue excelente, para nosotros fue excelente, excelente, porque salimos 2099, salió subcampeón, así que estamos muy contentos. Con los chicos generalmente estamos muy contentos porque ellos responden y los más chiquitos son los que más garra le pone, y eso es bueno. Y le pedimos a los papás y a las mamás que nos acompañen los domingos. ¿Y los acompañan? Sí, generalmente sí. Hay veces que algunos papás no, porque trabajan. Y bueno, y hay a veces que uno también tiene sus obligaciones por otro lado. Pero yo pienso que hay que darle motivos y entusiasmo a los chicos para que los domingos estén todos los domingos en la cancha. A mí me encanta, por eso. Yo trabajo, pero también dejo mi tiempo porque a mí me encanta el fútbol. Ya no veía la hora que comience. Bueno, y algunos de los chicos me decían, hace un ratito cuando hicimos una nota, me decían que ellos van a hacer ahora una rifa para juntar dinero para comprar las camisetas. Sí. ¿Ustedes ven dificultades para conseguir los fondos? Y hay veces... ¿No hay apoyo, digamos así, de instituciones? Sí, bueno, hoy, como ser hoy, la 2006, va a entrenar una camiseta que pusimos entre todos los padres y bueno. también nos facilitó el club. Y como es la sociedad Fomento, pero digamos, los otros chicos también le hace falta. Y bueno, yo le incentivo mucho a las mamás y a las papás que tratemos de hacer rifa, que tratemos de colaborar más con la cancha, y para que los chicos también estén bien y se presenten bien en los domingos, porque la voluntad de uno es lo más importante que hay en la cancha. Sí, además usted está diciendo algo que me parece muy valioso. Lo importante es que los chicos se sientan bien. Exactamente. Y eso es una forma también de incentivarlos a continuar participando. Sí, obvio. Yo tengo a mi hijo que es del 2006 y le digo la verdad, él desde ayer ya está preparando todo para hoy. Así que bueno, yo lo único que les pido es que a los papás y a las mamás que nos ayudemos, estemos bien y que este año trabajemos juntos. Y lo acompañemos a nuestros hijos, que es lo que más importante. Bueno, y dígame una cosa. Cuando juega su hijo, ¿usted sigue siendo la delegada o se convierte en hincha? Y yo, hay veces que no quiero ser delegada, porque yo soy de estar allá y yo ya estoy gritando. Mi hijo ya fue arquero, mi hijo sigue en 2006, y le digo la verdad. Yo le digo a mi hijo, por ahí me va a echar el árbitro, le digo, pero yo quiero gritar, porque yo soy así, muy futbolera. Pero gritar no significa agredir. No, obvio, es festejar el gol de uno, más de nuestro club. Eso. Porque si no sería un contrasentido. Le claro. Pedimos al chico que no. ¿Estos chicos son de San Blas, no? Sí. Bueno, ellos a ver, vengan todos acá. 2006. Vengan con ella, vengan con Margarita. Vengan, párense acá. Este es mi hijo. Párense acá. Bueno, ¿cómo te llamas? Bautista. Bautista. ¿Y tu mamá te tiene cortito cuando vas a jugar? Sí. ¿Sí? Bueno. Vengan ustedes. A ver, vení. Mirá la cámara. ¿Cómo te llamás vos? Axel. Axel. ¿Y vos cómo te llamás? Vení, no tengas miedo. Iván. Vení. Ahí acá. Mirá la cámara acá. ¿A quién es que le mandas saludos vos? A mi papá y mi mamá. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. ¿No te acuerdas cómo se llama tu papá y tu mamá? Bueno, vos, ¿cómo te llamas? Bautista Soki Nazareno. Bueno, y decime una cosa, ¿a quién le querés mandar saludos, Bautista? A mi mamá. ¿Cómo se llama? María. María, muy bien. ¿Y vos a quién le querés mandar saludos? A mi mamá y a mi papá. Muy bien, ¿cómo se llama? Martín y Pamela. Bien, ¿y a tu novia no le querés mandar? No. No. ¿Y vos a quién le querés mandar saludos? A mi abuela. ¿Cómo se llama? Teodora. Teodora. ¿Y vas a la escuela vos? Sí. ¿A qué escuela vas? A las 3. ¿Y a la maestra le querés mandar saludos o no? No. Marcela, no, sí. No. Muy bien. Los chicos son tímidos, pero no sí, tanto. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y ese es el orgullo de los padres, digamos, que los chicos jueguen y se diviertan, porque esto es para los chicos. Es para los chicos, el club es para los chicos. ¿Y qué le haría falta, Margarita? Digamos así, por ejemplo, la municipalidad se está apoyando mucho, ¿no? Sí, la municipalidad, sí, en nuestro club, gracias a Dios, nos está apoyando mucho, y bueno, también te queremos agradecer en eso. Lo que ahora es más importante son las camisetas, el conjunto deportivo de ellos. Pero bueno, es esfuerzo de todos los papás, de todas las mamás que colaboramos día a día, domingo a domingo. Así que todo este verano estuvimos haciendo campeonato de penales para recaudar fondos, para los micros, para todas las cosas sí, que... Todo, lleva, mucho todo lleva mucha plata, sí, la verdad que sí. Pero bueno, en eso no nos podemos quejar, así que en eso no hay problema. Así que gracias. Margarita, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Seguimos en Yo Elijo Deportes. En pañales y accesorios no dudamos.
Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Tenemos un plan de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Jopin, Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo 949, Quilmes. Continuamos en Yolijo Deporte, estamos en el club Villa España, estamos con Ricardo Ortiz, el delegado general. Están jugando contra 26 de agosto y parece que los números dan bien, ¿no? Ricardo, gracias por atendernos. Bueno, buen día para todos. Sí, arrancamos bien la jornada, primer partido vamos ganando 3-1 y va a ser una linda jornada, se ve que arrancamos bien con todas las categorías. Ricardo, ¿qué expectativas tienen para este campeonato? Mi expectativa, siempre buscamos salir entre los del primero al quinto puesto. Sabemos que primero vamos a salir, hay clubes que están mejor que nosotros, pero el año pasado hicimos una buena campaña y salimos cuarto. ¿Qué balance hacen del año pasado? Un balance positivo. Fueron categorías muy buenas, categorías campeonas. Todos los años sacamos categorías campeonas. Una o dos sacamos la 2003 y la 99, la retiramos campeona. Ajá. Así que todos los años retiramos la última categoría campeona. Esperemos que este año se nos dé de vuelta con la 2000. Así que... ¿Qué expectativas tenían los chicos? Porque seguramente ustedes reciben de los chicos la inquietud, el miedo, el entusiasmo. ¿Qué expectativas hay de los chicos? Y de los chicos, gracias a Dios, mantenemos la base de todas las categorías. Habrán ido dos o tres chicos, pues están cómodos acá, le brindamos todo. Como ustedes ven, tienen camisetas nuevas, medias nuevas, equipo deportivo nuevo. Es uno de los clubes que
que mejor vestidos están, pienso yo, porque sí, todos los años hacen todos los años hacen un esfuerzo. Es el único año este que pasó que le regalamos trofeo, porque ya le habíamos arreglado a mitad de año el conjunto, medias, camiseta, remera, chomba. Siempre tratamos de tenerlo bien vestidito a todos. Y es un orgullo para nosotros que los chicos no se nos vayan del club, porque nacieron acá y terminan acá. Y los padres también acompañan, ¿no? Sí, los padres sí. Sí, ¿pero acompañan como local o acompañan también cuando van de visitante? No. Como de visitante le llenamos la cancha donde vamos. Le llenamos la cancha donde vamos porque a los padres les gusta cómo los tratamos a los chicos y cómo los tenemos. Si tuvimos una asamblea ahora el mes pasado y acompañaron todos los socios, padres que no eran socios, tíos, todos estuvieron. Y ya ahora en junio cumplimos 10 años la comisión. Y eso es un reflejo, el que los padres acompañen es un reflejo de lo bien que ustedes tratan a los chicos, porque si no los padres ni los traerían. Sí, de lo bien que los tratamos y también de lo bien que ven al club, porque siempre, si necesitan algo, un cumpleañito o algo, el club le brinda el salón a los padres, a los socios, entonces ven que estamos trabajando bien, por eso hace 10 años que estamos. Muy bien. ¿Y qué les faltaría ahora? ¿Tienen alguna expectativa de alguna ayuda que se demora o que pidieron y no viene? Sí, tenemos una expectativa, que el sueño nuestro era hacer en el fondo, tirar lo que está y hacer los vestuarios como corresponde, con baños y ducha. Que eso pasamos todas las inquietudes a Marcelo Benedetti, con el planito vino un maestro mayor de obra, está todo ok, pero nos vienen los materiales, nosotros teníamos la gente para hacerlo, pero ustedes ponían la gente y el municipio los materiales. Exactamente, pero no, nunca logramos, no somos los únicos, son la mayoría de los clubes que están igual que nosotros, esperando los materiales. Esperemos que vengan en algún momento. Sí, creo que sí. En otro aspecto, la municipalidad colabora con ustedes. Y sí, poquito, mucho, algo colaboran, y nosotros también con ellos, porque cuando necesitan, el Club Villa España siempre está presente con el doctor Patricio, entonces dice hay que ir al lado y Villa España está presente. Te agradezco mucho, ¿eh? No, buen día. Y espero que tengan éxito en todas las categorías. Bueno, seguimos, señor Hijo Deportes. Si usted viene al Club Villa España y pregunta por Walter Castillo, la mayoría no lo va a conocer. Pero si pregunta por Cacho, le dan con este señor que es el presidente del club y que se llama Walter Castillo. Gracias por estar con nosotros, Walter. No, gracias a ustedes, bienvenido de vuelta a la institución. Ya es un placer tenerlo por acá. Y bueno, disfrutando de una jornada deportiva de vuelta, el comienzo del campeonato de Vita, que es importante para todos nosotros, por el tema de los chicos, por el tema de la institución, también la parte social, así que arrancando este año positivo para todos. Bien, ¿y cuántos chicos están jugando este año en el club? Bueno, el número nuestro siempre ronda 110 chicos. Uh-huh. Pero bien, ya estamos formada la categoría 2008, ya hoy va a ser su primer partido oficial dentro del campeonato. Son los chicos de 6 años. También ya tenemos chicos probándose en la categoría 2009 y 2010. Así que bien, estamos con todo el compromiso de vuelta. ¿Qué expectativas tienen así de torneo? La expectativa, como siempre decimos, nosotros transmitimos a la gente, especialmente cuando uno habla de las condiciones amigas y también acá internamente en el club. Más allá de lo deportivo, que es fundamental para el crecimiento de cualquier pibe en su desarrollo como persona, como ser humano. El resultado, nosotros siempre decimos que es segundo plano, siempre fortalecemos lo que es la gran familia de este club Jeve, que lo demuestra tras jornada en la gran cantidad de gente que lleva. Y después, bueno, la relación dentro de la sociedad, con la gente amiga de la zona, centros jubilados, iglesias, sociedad de fomento, así que estamos bien paraditos entonces. Este año los chicos, como siempre, bien vestidos y además les han regalado trofeo, me decía Ortiz. Sí, hemos de vuelta hecho un gasto importante en el tema de trofeo. Ya venimos con la parte indumentaria deportiva bastante bien. En esta gestión, que también para nosotros es un placer, estamos cumpliendo 10 años de gestión de comisión interna. En el mes de junio cumplimos 10 años de gestión, que no es que poco tiempo. Para es una un comisión. Aguante terrible, porque muchas veces los directivos de las instituciones tienen que dejar sus cosas personales para atender los requerimientos del club, ¿no? Sí, es así. Así como usted lo dijo, lleva mucho tiempo, pero bueno, esto uno hace con placer. También tiene ya familiares metidos en la institución, así que también tiene los nietos, así que se disfruta con mucho placer. Y en inventario, bueno, nosotros venimos bastante bien, siempre hemos cumplido con toda la inventaria deportiva, conjunto de invierno, medias, tenemos también muchos esposos también que colaboran con la institución, que son gente transparente y honesta, así que andamos muy bien con todo eso. Bien, ¿y los padres?
Bueno, los padres después seguirán haciendo un enfoque de lo que es el club. Hay muy buena conexión de padres. Nosotros estamos llevando alrededor de 120 personas en cada jornada deportiva, así que tenemos... Cuando van a jugar afuera, digamos. Afuera, y local también, ¿eh? Local, vos vas a venir ahora capaz en las categorías de mediodía o de laguna y hay una gran concurrencia de gente nuestra de local. Bien. Muy bien. ¿Y algo que tengan todavía en deuda y que estén esperando? No, siempre tenemos el respaldo del municipio para todo. Es más, hemos tenido una pequeña desgracia de estas tormentas que hoy en día están viniendo, que nos está azotando dentro de la zona nuestra. Nos ha tirado casi 17 metros de muro de la parte del fondo, también con la parte de las luces. Eso fue en el mes de diciembre. Y como siempre está el respaldo municipal colaborando a las instituciones sin fines de lucro. Y hay una buena relación, tenemos respaldo también sobre todo eso, lo que es materiales, lo que es también cualquier problema que tengamos en deportivo, siempre estamos, son amplias las conversaciones, pero no, estamos bien, estamos creciendo bien, estamos también invirtiendo muy bien, tenemos saloncito, salón de eventos sociales que anda muy bien para la gente nuestra y también para la gente de la zona, así que no, grandes problemas no tenemos. Lo único problema que tenemos es que el lugar que tenemos es físico, chico. Para seguir creciendo. Claro, y no pueden. Y no podemos, lamentablemente. La gente no vende las casas del lado, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Pero bien, el Evita da todo este placer. Como siempre decimos, también agradecemos el respaldo que hay municipal, a nuestro intendente, Patricio Musi. Así que, bueno, esperemos tener un año muy tranquilo y con muchos proyectos y también en lo deportivo. Muy bien. Señor, se llama Cacho. En realidad se llama Walter Ceballos, pero le dicen Castillo. Cacho. Walter Castillo, pero le dicen Cacho. Enseguida volvemos con más Llorijo Deportes. Continuamos en Llorijo Deportes y estamos con Darío Gutiérrez, el presidente y delegado general del Club 26 de Agosto de Gutiérrez. Un esfuerzo grande, seguramente, la movilización que supone venir a jugar hasta Villa España. Así que vamos a preguntarle a él. Gracias por atendernos. Cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas para este torneo 2014? Bueno, mira, las expectativas es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, me entendés, que los chicos se puedan divertir, más allá de que esto es una competencia donde jugamos por los puntos, todo el mundo quiere ganar, me entendés, pero lo importante es que el trabajo que hacen los delegados con los chicos, me entendés, de tenerlos dentro del deporte y sacarlos un poco de la calle. Bien, y si tuviera que hacer un balance del campeonato del 2013, ¿qué balance haría en su institución? El balance es positivo siempre, ¿me entendés? Porque uno trabaja con los pibes y más allá de los resultados, qué sé yo, la satisfacción que le da lo que realizan los chicos, el protagonismo, las cosas, siempre son buenas. Sí, ahora, fíjese usted, yo decía recién, traer los chicos desde Gutiérrez hasta acá es un gran esfuerzo económico, esfuerzo de logística, esfuerzo de inclusive de que los padres los acompañen. ¿Cómo solucionan eso ustedes? Bueno, eso es a través de trabajo que se va realizando. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en el caso del Club 26 de Agosto, nosotros tenemos un saloncito que genera recursos, que lo alquilamos para fiestas, esas cosas, y genera los recursos que nos permiten movilizarnos, porque lo que va económicamente, lo que genera el fútbol infantil, no es mucho. Para comprar el sándwich. Claro, entonces los colectivos hoy por hoy, por ejemplo, es muy caro. Nosotros, el colectivo para trasladarnos hasta acá hoy, nosotros nos estamos pagando 1.000 pesos. O sea que cada vez que tenemos que salir de visitantes son 1.000 pesos de colectivo, el fiambre, el pan, las gaseosas que le tenemos que dar a los chicos como refrigerio, esa cosa, y tenemos un gasto mínimo de 1.500 pesos cada vez que salimos. Entonces cuesta un poco remar con todo eso, pero algunos clubes tenemos la posibilidad, ya te digo, de generar algún recurso, ¿me entendés?, extra, que es ese alquiler del salón que nos permite ir volcando ese dinero para esto, ¿me entendés? Pero estamos resintiendo lo que es el progreso edilicio de la institución. Sí. ¿Y los padres los acompañan? Sí, los padres acompañan, generalmente acompañan, cada vez se hace un poquito más difícil la cosa, pero las categorías chiquitas generalmente son las que motivan estos campeonatos, entonces los padres se mueven, los abuelos, los tíos, todo. O sea, de que eso hace también un poquito que recibamos una ayuda con la venta de entradas y el buffet que se hacemos cada vez que somos locales, ¿no? Sí, además hay que tratar con cuidado eso, porque si el padre siente que... se siente culpable, entre comillas, por no poder colaborar, muchas veces saca al chico del club y eso lo joroba al chico, ¿no?
Sí, no. Los chicos a veces se generan conflictos, sí, entre los delegados, entre los papás, esas cosas que tratamos siempre de buscar un punto de equilibrio donde el chico pueda seguir jugando, que tengamos un buen entendimiento entre los padres y nosotros, que somos los que estamos comprometidos trabajando con el chico, pero no son tan graves las cosas. Hasta ahora, por suerte, afortunadamente, hemos podido manejarlo más o menos bien. ¿Y la municipalidad los apoya? Sí, por supuesto que sí. Si no fuese por el municipio, nosotros no podríamos estar haciendo este tipo de eventos. Ajá. Nosotros, si no, desde ya de que el municipio es el organizador del campeonato, los árbitros son todos subvencionados por la municipalidad, las cosas que nos provee el municipio muchas veces en materia de ayuda, como redes, conos, cosas, fulgos y cosas que nos permiten también seguir nosotros un poquito más adelante. Ya te digo, si no fuese por la municipalidad, nosotros no estaríamos haciendo esto. Pero la municipalidad también está, muchas veces yo lo escucho a las autoridades decir, estamos agradecidos porque los directivos y los padres apuntaran el campeonato de Vita, o sea que es una cosa en conjunto, ¿no? Apoyar a los chicos. Claro, esto es mutuo prácticamente, o sea, de que el municipio, a través del señor intendente, nosotros tenemos el apoyo de toda la parte municipal, y ellos se sienten satisfechos con nuestro trabajo, porque nosotros le ponemos ganas, estamos detrás de todo eso, de todo esto, que calcula vos de que nosotros tenemos casi 100 pibes de cada institución, entonces hay que manejar todo eso, ¿me entendés? Entonces al municipio le sirve que nosotros estemos realizando esta tarea, ¿me entendés? Y nos agradece, y nosotros le agradecemos al municipio por la participación, por la colaboración que nos brinda, qué sé yo, aparte con Juan Patricio, es un pibe joven, un intendente joven que viene empujando y está muy comprometido con la parte del deporte. Yo le agradezco mucho, Gracias a ustedes. Y éxito en el torneo. Nos vamos a ver a lo largo de este torneo durante el año. Bueno, espero que así sea. Muy amable. Muy bien, hacemos una pausa. Enseguida continuamos con Yolijo Deportes. En pañales y accesorios, no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680, Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Tenemos un plan de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Jopin, Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza,
accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001, info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones. Todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. ¿Participaste en algún evento importante en Berazategui? La municipalidad te regala tu foto impresa, presentando tu cédula de identidad ciudadana. Pedí tu foto en el Palacio Municipal, segundo piso, sector B, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de 16 a 18 horas. También podés descargar tu foto desde Flickr. ¿Dónde estás? También estamos. Municipalidad de Berazategui. Bien, y ya vamos llegando al final de la edición de hoy de Olijo Deporte, pero estamos con Aldo Navarro en la sede del Club Colegiales, que realmente uno cada vez que llega ve el esfuerzo que ponen y cómo está progresando y cómo está mejorando y cómo avanza la construcción. Y por supuesto, el hecho de que no esté el cerco no significa que los padres puedan entrar a la cancha ni nada por el estilo. Hay mucho orden y mucha tranquilidad. Aldo Navarro, gracias por recibirnos. Bueno, muchísimas gracias por venir acá también ustedes. Bueno, por lo que verán, estamos tratando de salir adelante con la ayuda del municipio, tratando de terminar los vestuarios, el salón, lo que es las canchas también. Como decía usted también, no hay alambrado perimetral entre la cancha y la gente. Pero bueno, esto se hará más adelante porque en este momento no podemos. Pero la idea está hacerlo. Pero la gente se porta bien, no hay más de la cancha. Gracias a Dios, la gente nuestra, como la gente que viene de los otros clubes, se portan bien. Gracias a Dios, yo creo que en la C
y supongo que en la B y la A no tienen problema, pero en la C son gente humilde y se portan bien. ¿Qué expectativas tienes para este año? Y tratar de ubicar más chicos para que ampliemos más las categorías. Nos faltan chiquitos 2007 y 2008. ¿Se pueden inscribir? Se pueden inscribir, sí. La idea es entrenarlos y si lamentablemente este año no lo podemos fichar o a la fecha 10 lo podemos fichar algunos, la idea es ir juntándolos para el año que viene, ¿no? El año que viene también entra la 2009 y la idea es tener todas las categorías bien completas para que los chicos se vengan a divertir, porque esa es la idea. Esa es la idea, exactamente. Aldo, ¿y los padres ayudan, colaboran, acompañan? Sí, por suerte, ahora en este momento no están dando una mano los padres. La cosa es un club que por ahí estuvo muy golpeado, pero y la gente como que no lo veía bien, pero gracias a Dios se están acercando. Tengo familias que ahora están viniendo de las casitas que no venían de enfrente del club y se están acercando, sí, están, es más, están jugando. Además, en este están momento están rodeados de empresas, ustedes tienen un parque industrial al lado. Sí. ¿Los ayudan las empresas? Y por este momento yo no he ido a hablar con ellos. Uh-huh. Pero sería bueno que nos den una mano para mejorar esto, porque tienen que entender una cosa, y seguramente usted también lo debe entender: sacar a los chicos de la calle es sacarle riesgo a todo el mundo, a los vecinos, a las empresas, todo eso. La, eso es la importante, verdad que ¿no? sí, eso es lo importante, que es nosotros lo tenemos de los 6 a los 14 años y ojalá se pueda estirar un poco más, porque la idea es mantenerlos que jueguen a la pelota, que se vengan a divertir, que jueguen con los amigos, para, como dice usted mismo, para sacarlo de la calle, de las cosas malas que hay en la calle, ¿no? De la droga, de cualquier cosa. Sí, sí. Muy bien, le agradezco mucho, ¿eh? Muy amable, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy bien. Señores, vamos ya a la parte final del programa de hoy, enseguida volvemos. Horacio Kira Robin dice que está jugando con Batman, como al fútbol, pero que a los chicos los hace jugar en la cancha. Kira, ¿qué tal? Es el delegado general de Santa María. Contame, ¿qué expectativa tiene para este año? Ante todo, buenos días. Gracias por venir, gracias por difundir lo que es el deporte infantil que nosotros pregonamos para que ellos sean los protagonistas. Y bueno, en síntesis, en una palabrita, decimos que como todos los clubes queremos estar medianamente ahí peleando un campeonato y que realmente el campeonato sea así, que sea del protagonismo, sean los pibes, porque si vamos a ser los grandes ya cambia la mano. Entonces no hace falta que le diga a los grandes, ni a un papá, ni a un técnico, ni a un delegado, de que tiene que hacer las cosas bien. Tiene que salir de la casa haciendo las cosas bien, real, como tiene que ser. Dale el protagonismo a los pibes, sí, ellos son. Exacto. Nos venimos a divertir por eso, Carlos. Bueno, y un balance del año pasado. Muy bueno, muy positivo. El año pasado hemos jugado finales, dos categorías, que quedaron una cuarta, la otra segunda. Después aumentamos un promedio más en el año para el ascenso. Y así que estamos ahí pendientes de todo lo que va a pasar este año, trabajando toda la semana como para que los chicos tengan esa virtud de... Son jugadorcitos, son de buen pie. Yo pero escuché recién, chicos, que con una filosofía que me asombró, ¿eh? ¿Bien? Sí. Ah, bueno, me alegro. A veces las cositas pasan, quizás de uno grande o de lo que escuchan a veces. Uno como grande lo hace entender de que el fútbol es así. Desgraciadamente hay una sola pelotita, corremos todo atrás de ella, porque es la mejor opción. Pero bueno, hay chicos que tienen esa virtud de ser buenos jugadores, buena persona, buen chico. Eso es lindo, ese es el respeto. Es el respeto más que nada ante todo. Muy bien. Y bueno, gracias, Carlito, por estar con nosotros. No, ¿sí? Al contrario. No, igual de todos modos ya está el otro muchacho que está conmigo, Beto. Así que yo le agradezco un montón y le pido encarecidamente y dale el agradecimiento a toda aquella gente que apoya al fútbol infantil, como son Gaby Lugones, Gastón Castañeto, las chicas Mónica, Jessica, que son los que realmente también maman esto, porque esto nosotros lo estamos haciendo gracias a ellos y nosotros queremos tener el apoyo de ellos, que lo tenemos, y el apoyo de los padres,
de todos los padres, de todos los clubes, y el año que viene, o el año que termina, que sea así real, que sea futbolero, como lo manejamos nosotros. Bien futbolero, Carlito. Muy bien. Lo mejor. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo, lo mejor. Muy bien. Con esta nota cerramos el programa de hoy de Yo Elijo Deportes. Nos encontramos la semana próxima, pero está bien que les recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook.com/lasproductoras. Hasta la semana que viene. Gracias.